hay ni necesidad ni urgencia, sino al contrario, ¿no? El propio DNU, en sus considerandos que presenta la migración como un problema ligado casi intrínsecamente a la criminalidad y a la criminalidad organizada y a ciertos delitos graves, es el DNU el que crea la propia emergencia, no es una emergencia social que crea, porque en buena medida viene a convertir un problema latente en nuestra sociedad, que es la xenofobia, en políticas de Estado, ¿no? Entonces, el mismo DNU puede crear una emergencia social, estigmatización, formas de violencia, rechazo, de discriminación hacia la población migrante. Y lo otro que presenta el DNU, digo, como inconsistencia, es que los argumentos son vinculados a la supuesta criminalidad de ciertas personas extranjeras, pero luego el articulado que establece el DNU parece estar más dirigido a las personas migrantes que no han cometido ningún delito o que están en una situación de infracción o administrativa o de algún tipo de infracción leve, y por lo general este tipo de medidas afecta o impacta en la población en situación más de exclusión, en mayor situación de vulnerabilidad o en barrios más empobrecidos o marginalizados. Va en contra de la Constitución de principio a fin, de forma y de fondo, ¿no? De forma porque evidentemente no había ninguna justificación para hacer esta propuesta de reforma a través de un decreto de necesidad de urgencia a pocas semanas de la apertura de la sesión legislativa. Perfectamente se podría, el gobierno está en todo su derecho de plantear una propuesta de reforma y que eso vaya con los canales democráticos que establece nuestra Constitución a debate con los distintos actores políticos y sociales, incluido la comunidad migrante en nuestro país, y luego también de fondo, ¿no? Porque establece toda una serie de recortes de garantías básicas de acceso a la justicia, asistencia jurídica, de debido proceso. Con esta reforma las expulsiones se van a resolver en días, ¿sí? Y eso va a generar prácticamente una negación de todo tipo de defensa por parte de la persona migrante. Esta audiencia, por un lado, nos da la primera posibilidad de conversar y discutir sobre esto, una posibilidad que nos la quitó el decreto de necesidad de urgencia, no solo por la forma en que se aprobó, sino por la forma en que se fue elaborado. No hubo ningún proceso de consulta ni de diálogo con actores sociales ni con la comunidad de migrantes antes de elaborar el decreto. Nadie vio el borrador antes que se apruebe, con lo cual recién ahora, un poco tarde, pero tenemos la posibilidad de participar con el objetivo que las personas de la Cámara de Diputados y del Senado que integran esta comisión bicameral vean todos los problemas jurídicos, sociales y políticos que trae este decreto, con el objetivo, bueno, ojalá que no sea aprobado y que luego en su debate entre las cámaras, en ambas cámaras, también sea rechazado y eventualmente bienvenido el decreto de una discusión seria, profunda, democrática, participativa en el ámbito legislativo como corresponde de acuerdo con nuestra Constitución. Es una reunión muy importante porque de esta comisión va a depender si el decreto tiene una primera aprobación o no. De esta comisión, el decreto de necesidad y urgencia pasa a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Si una de esas cámaras lo aprueba, el decreto va a seguir vigente. Por lo tanto, es una reunión clave. Nosotros creemos que pasa por arriba de la Constitución porque regula materias que le están prohibidas, que son materias vinculadas con la legislación migratoria y que eventualmente, en ese caso, si se acredita una necesidad y urgencia muy apremiante, se podría legislar, pero sobre todo legisla en una materia que tiene prohibida, que es la materia penal. Cuando participé en mi intervención traté de hablar justamente del brote xenófobo que se está generando gracias a este DNU y gracias al trabajo de los medios masivos. Por ejemplo, di ejemplos que no se hablan en los medios masivos de los casos de persecución que hay hacia la población migrante. A ver, yo creo que este DNU lo único que hace es le da más poder al sistema represivo y le da más poder a migraciones. Creo que es de una gravedad institucional lo que se plantea. Creo que no debemos permitir esto. No respeta absolutamente ni un derecho humano básico y elemental. Se habla del tema de la seguridad, se habla del tema del narcotráfico, estigmatizando en este tema también a los migrantes hermanos que viven hace un montón de años aquí en la Argentina. Y bueno, estar acá, escuchar, ver y poder establecer nuestra postura como representantes elegidos por el voto popular en el Parla Sur, como integrantes del Frente para la Victoria en el Parla Sur, ha sido para nosotros muy interesante. Este decreto de necesidad urgencia separa familias, viola derechos de niños, niñas y adolescentes. Niños argentinos con padres extranjeros acusados o procesados por delitos, o con condena de delito, que puede llegar un máximo de 3 años, es decir, una persona condenada a un mes de prisión por un delito que supere en su máximo, pero no en el caso individual, más de 3 años de prisión, esa persona puede ser expulsada independientemente de si tiene hijos de nacionalidad argentina. ¿Sí?
Si tienen hijos extranjeros con residencia, ni siquiera esos hijos en ningún caso pueden prevalecer sus derechos de la unidad familiar por sobre la voluntad del Estado de deportar a una persona. Incluso el decreto le quita al Poder Judicial evaluar el derecho a la unidad familiar afectado en un caso. Sí, le quita competencia al Poder Judicial para analizar si un derecho constitucional es vulnerado. Últimas dos cosas, la comunicación consular, el deber del Estado de comunicar a las autoridades consulares en caso de detención está ausente en el decreto. ¿Cómo en un procedimiento sumarísimo se va a cumplir con esta obligación? Realmente lo veo prácticamente imposible. Por último, aquí se habló de que algunos casos administrativos de expulsión duraban 8 años. Lo interesante sería saber tener todas las estadísticas. ¿Cuántos casos duran 8 años? ¿1, 10, 15, 20? ¿Sobre eso vamos a forjar una política de Estado? Creo que ese es uno de los tantos ejemplos que dan cuenta de la necesidad de un debate serio, profundo, democrático, participativo en el ámbito legislativo, como exige la Constitución, para hablar con las estadísticas reales, construir políticas de Estado de un tema tan central para nuestra historia, para nuestro presente, como son las migraciones. Muchas gracias.